Hola, hola, bonita tarde, gente bonita, gente pechochona. Ya andamos por aquí otra vez. Bonita tarde, espero estén teniendo una excelente tarde de miércoles. Que pues ya ahí vamos. Bendito Dios. Espérenme. Pues bendito Dios nos ha permitido unos días más aquí. Bendito sea Dios. Pues vamos a preparar unas gorditas con migajas bien riquitiquis. Quédense. Y estoy picando estos nopalitos porque les voy a poner. Bueno, los voy a preparar con nopalitos y frijolitos y quesito y salsita. No, de verdad, sí, quédense. Que van a quedar bien riquitiquis, sabrosonas. Ah, es que hay que limpiar estos nopalitos para que queden bien. Está haciendo un calor, no sé si lo sientan, no sé dónde estén, qué parte estén, pero está haciendo un calor fuertísimo. Tengan cuidado, hidrátense bien. Es parte de todo lo que nos tenemos que cuidar, lavarse bien las manos y hidratarse, porque recuerden que sí está haciendo bastante calor. Miren, ahí van, todo esto va quedando delicioso. Ahí va. Hola. Hola, Mari, saludos, bonita tarde. Y miren, ya me quité mi parche, la verdad. Perdón que les enseño mi dedo grosero, pero ya me quité mi parche, la verdad es que... Dice José Vázquez, ya. Hola, ya vi a la tía Miquina. Hola, José, saludos, ya vamos a emparentarlos, que la Miquina quede con tu tío. Y a ver, está pendiente eso, Luis, ¿cómo se llama? José, queda pendiente lo del guiso. Recuerden que vamos a guisar yo y Luis para que vean. Yo y José. ¿Cómo te llamas, José? ¿Va? Quedamos pendientes. Vamos a ver si nos contactamos para quedar de acuerdo, José. A ver qué día nos echamos un guisito yo y tú ahí bien riquitiquis. Y Ani. Ani, saludos a la hermosa Ani. A tu esposa, saludos. Miren, voy a poner los voy a poner a cocer esto rapidito. Miren, son los nopalitos. Ya lo había avanzado porque luego me reclaman que tardo y que no sé qué. Miren, ahí va. Espérenme, déjenme. Voy a ponerle cilantrón. Cilantro, cebolla. Falta, no sé si le vayas a poner ajo. Y le voy a poner un ajito, miren, nada más así pequeñón. Y la sal. Y la sal, pues esa al ratito se la ponemos. Voy a lavar esto porque voy a poner a... Ahora tengo, discúlpenme, pero ahora tengo un trastero aquí. Muy relajado. Lo que pasa es que tuve que salir, la verdad es que andaba afuera. Es parte de lo que tengo que hacer. Yo sé que no debo andar, pues debemos cuidar la cuarentena, pero ni modo, soy madre de familia y tengo que apoyar aquí en las labores del trabajo. Hay que trabajarle. No, es en serio, si no. ¿Cómo se dice? Si no trabajamos, no comemos. Así que hay que hacerlo con un montón de gusto y un montón de actitud. ¿Qué hacemos? Que Dios nos bendiga y nos cuide en todo esto que está pasando. Ojalá ya termine pronto, hay que orar para que termine. No, pues no, Brenda. Rosana Verónica, hola Leti, querida, muchos saludos para ti. Hola mi Vero, saludos, bendiciones. Angie Cuevas, hola, buen
Buenas tardes, cocineras guapas. Hola, consuegra. Marianita Luna, también. Hola, Marianita, saludos y bendiciones. Gran León. Hola, Leti, ¿en qué parte está usted? Hola, estoy en Querétaro. ¿Tú de qué parte eres? Miren, voy a lavar esto porque voy a ponerlos. Voy a hacer una salsita con cilantrito, cebollita, pero picado, porque estas gorditas van con esto. José Vázquez. Nada más espérenme. Ese tío nomás no contesta. Este chile no es. No contesta, José. Insístele. Insístele porque vamos a juntar al laberito. Maricela Ortiz, buenas tardes. ¿Qué cocinamos hoy? Hola, Maricela. Vamos a cocinar unas gorditas con migajas. Bien sabrosonas. Dice Victoria Cuevas, mándale un saludo hoy. Me siento algo triste, ni ganas de cocinar tengo. Hola, Victoria. Saludos y bendiciones. Y no se me agüite. Recuerde que tenemos vida. Si se siente agüitada, piense cosas positivas y con eso te alivianas y con eso vas para arriba, mija. No se me agüite, recuerde que la vida sigue y la vida es bien bonita. Dice José Vázquez, eso. Son serrano, no, jalapeños. Eso es amor por la cocina, todas horas cocinando. Esa no. Es la actitud. No, José, ni te creas que todas horas. La verdad es que sí, también me pusieron que me la vivo en la cocina. No, es un ratito nada más. Ya después me pongo a ver mi novela, no se crean. No, la verdad no veo novelas. No tengo tiempo de ver novelas. Ando en joda, pero con toda la actitud. Miren, vénganse para acá para que vean. Espérenme, déjenme. Vénganse para acá para que vean. Voy a poner mi comal. Voy a hacer una salsita bien sabrosona para mis gorditas. Dice ahí va. Kitty Montaner, Leti, buenas tardes. Hola, mi Kitty, saludos, buena tarde. Sandra Morales Nampa te está viendo. Hola, Sandrita, bonita tarde, hermosa. Ana Oria Campos. Vamos a pegarle Leti. Aquí. Buenas. Hola, Juanita. Yo hice puro atún, no me dieron ganas de cocinar. ¿Qué importa? El chiste es comer algo y llevarnos algo a la boca. Miren, yo les los pico, les pongo una picadita aquí. Porque luego se revientan y te llegan a quemar, de verdad. Pero cada quien, miren, ahí va, ¿eh? Vamos a ponerles una asadita bien riquitiqui. Sí, sé. Maricela Ortiz, hola, Leti. Amo la salsita y no me gusta cómo sabe. ¿Cómo? ¿Cuál salsita, hermosa? Voy a ponerle sal a los nopalitos. Dice Juana Oria Campos, hoy sí me puedo conectar, hoy sí me pude conectar. Qué bueno, Juanita, bienvenida, aquí estamos, miren, quédense para que vean cómo quedan las salsitas. Esta salsita, ahorita van a ver cómo la voy a preparar, no crean que nada más es así, le voy a poner unos ingredientes que quedan bien ricos para las gorditas. Aquí está mi masa, miren, ya la tengo preparada. Para darle una buena amasada, nada más déjenme, espérenme tantitito. Dice Zulma Reyes, lindo lugar Querétaro, muy lindo. Allí se me enamoró mi corazón por un mexicano lindo. ¿Cómo olvidar? Acá estoy ya lista. ¿De dónde eres, hermosa? ¿O de dónde? Sí, ¿dónde radicas, pues? Acá los mexicanos somos bien chidos. Dice Maricela Ortiz, la hice así mismo y no me quedó buena, no sé cuál. De esta salsa de jitomate con chile serrano sí queda bien rica, de verdad. A lo mejor algún ingrediente o algo, o le faltó ajo. Recuerden que el ajo también es el talento de las salsas. Si no le pones ajo a las salsitas, no tienen buen sabor. Miren, le voy a poner, este es un tip que les voy a dar, muchos ya lo saben, o muchos le ponen Nor Suiza a los nopales para que no estén muy agrios o ácidos. Les voy a poner tantito carbonatillo, tantitito, nada más que agarren sus dedos. Y con cuidado porque tiende
El carbonato tiende a que se espumen. Maricela Ortiz te puso sí. No sé qué. Sí, a la salsa. Ajo, pero... Yo creo que le faltó ajo o algún ingrediente que has de haber omitido por ahí. Angie Cuevas, ¿a qué hora fuiste al molino con suegra? No lo hice, no fui al molino, no, yo lo compré en la compré en la tortillería. La verdad es que he andado muy ocupada, he andado haciendo mis negocios. ¡Ay, güey! No, sí, es en serio, ando trabajando. No ando, les voy a decir una cosa, no salgo por gusto, es por necesidad. Y la verdad, yo que más quisiera estar en mi casa tranquila, serena, acostada. O no acostada, simplemente pues aquí con mis chavos, pero sí tengo que trabajarle, no hay de otra. Si no trabajo, no comemos. Entonces, tengo que salir, discúlpenme. Yo sé que esto del COVID-19 está de la patada, pero también nosotros los mexicanos, si no trabajamos, no comemos, recuerden. Y hay cosas que las tienes que hacer porque las tienes que hacer. Déjenme, voy a amasar mi... Espérenme. Voy a hacer un rodajas o con picada. No, yo le iba a picar, güey. Ya desayunaste, ¿no? Si vas a picar todo eso. No, yo la pico. Porque vas a sacar tu gordito. Ahí van, mire, ahí van, Dice Celine Ramos, saludos. Se me hace agua la boca. Los jitomates están directos en la lumbre. Sí. Sí, están directitos. Ahorita van a ver cómo va a quedar esta salsita. Dice, quédense. Luis Hernández. Hola, muy buenas tardes desde León, Guanajuato. Saludos hasta León. Saludos. Saludos hasta León, Guanajuato. Steve Roger. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Saludos. Hermosa, aquí cocinando. Saludos hasta Piedras Negras, Coahuila. Dice Zulma Reyes. Estoy en Los Ángeles, California. Soy salvadoreña. Sí, muy buena onda. Yo tengo mucha amistad mexicana. Ya ven que les digo que ella vive, es de él es nacida en El Salvador y vive en ¿qué? ¿En California? En Los Ángeles, California. Ahí va esto, ahí va esto, espérenme. Lo que quiero que vean es la salsita que voy a preparar. Es, van a decir jitomate con chile verde, pero en serio que como la preparo queda deliciosa. Lleva unos aditamentos bien sabrosones. Ya ven la no sé si muchos que están aquí vieron una salsa que hice. Era chile serrano, chile guajillo, chile ¿de cuál más era? Chile de árbol. Era tomate y jitomate y no, de verdad que esa salsa queda bien rica para unos tacos sudados. Dice Maricela Ortiz, voy a ver bien cómo la vas a hacer. No, ahorita la pico yo. Y ahora. Sí, quédate para que veas, va a quedar bien perrona, miren. Dice Elizabeth Atondo Corrales, hola, saludos desde Los Mochis, Sinaloa, Dios las bendiga. Hola, saludos hasta Los Mochis. Silvia González, hola, mañanas. Hola Chivita, bonita tarde Chivis. Tito Mari Palma, saludos desde North Carolina. Saludos Tito, hasta North Carolina. César Quintanar lo está viendo. Saludos César. Saludos, tarde calurosa. Sí, está fuertísimo, les digo que yo acabo de llegar de unos asuntos que andaba haciendo. Y está fuertísimo el calor, Si no tienen a qué salir ni salgan. Dice Tito Mari Palma, soy de Ixmiquilpan, Hidalgo, México. Saludos hasta Ixmiquilpan. Es un lugar muy agradable, Ixmiquilpan. Dice Celine Ramos, salúdame a Carolina, es tu mega fan. Dice que quiere cocinar como tú. Saludos, Caro, saludos, y claro que sí. El chiste es que tú te pongas aquí a ver y verás que aprendes porque aprendes. Dice Sandra Morales Naja, yo hice hoy sopa de fideos con verduras a mi hija con quesadillas y dice que están deliciosas, ja, ja, ja. Saludos, unas quesadillitas bien riquitiquis, ándale con o con flor de calabaza o quedan así, o es más solitas. Ahí voy, espérenme. Oh.
Ay, voy, ya voy a, ahorita déjenme, ya que salgan estos, para preparar la salsita y enseguidas preparo las quesadillonas, las gorditas, para que vean qué tal quedan deliciosas. Ah, no, es cierto, pica más de este para... Bueno, ahí va quedando esto, esperen, ahí voy, ahí voy. Pero de la cebolla, ¿qué requieres? Ahí va esto. ¿En rodajas o...? No, en pedacitos de pedacitos. Dice, L. Leal, hola de California. Hola, L. Leal de California, saludos. Charlie Alvarado te está viendo. Hola Charlie, hola, saludos, César, bendiciones. César Quintanar, ya pon tu fonda de comida. Sí, quisiera, César, pero definitivamente no puedo. Dice Charlie Alvarado, ¿qué vas a hacer, Leti? Voy a preparar unas gorditas bien riquitiquis, Charlie. Lourdes Quesada, ¿migajas de qué? Son migajas de... Bueno, aquí le llamamos en Querétaro, son migajas de puerco, mira. Son estas. Lo que queda de las carnitas es lo que es, le llamamos nosotros migajas. No sé cómo las conozcan. Luz Galani, saludos, señora bonita, desde Durango. Saludos hasta Durango. José Vázquez, ¿cuándo te revientas unas manitas trapeadas? Me laten machín, pero son muy laboriosas. ¿Unas qué, verdad? Manitas capeadas, ¿qué es eso? Las carnes de las... Que cuenta mi tío. Sí, que capeadas. Que esas están ricas. Voy a preparar también unas en escabeche. En estos días las preparo, se los prometo. Y las capeadas saben deliciosas, ¿eh? Eso sí se los digo. Miren, ya saqué el molcajete para preparar la salsona. Ah, espérenme porque todavía... Ay, con razón no estaba, estaba baja la flama, perdónenme. Ahí va dándole forma a esto. Dice Sara, Sarria Rivera Cidrano, buenas tardes, la saludo de Jalapa, Veracruz. Hola, saludos hasta Jalapa, Veracruz, saludos, saludos. Quédense, ya voy a preparar la salsita para que vean qué tal, paso a paso. Y ahí ya van quedando mis nopalitos, miren, los voy a hacer en forma de... Pero prepara, ahí la preparo. Ahí voy, mientras, miren, les voy a decir una cosa. Voy a picar un poco de cebollona. Pásense para acá. Voy a picar tanta cebolla porque le voy a poner a mi... Dice... Salsona. Dice César Quintanar, ¿para qué se pone el papel aluminio? Para que no te cueste tanto trabajo, César. Ese es un tip que a lo mejor yo les doy. No sé cómo les parezca. Para que no te cueste trabajo, ya ves que como tiran un poco de... Tiene que tatemarse bien. Se tateman bien, entonces el ¿cómo se llama? El comal tiende a ensuciarse mucho y para que no te cueste trabajo lavarlo, sea más fácil. Voy a picar cebollona, cebollona rapidito, rapidito, mientras están mis chilitos. Chequen, chequen, chequen. Dice, me encanta picar cebolla. Juana Oria Campos, falta la viquina, ¿dónde anda? Aquí anda Juanita, mira, anda ayudándome a picar el cilantrón. Saluda, viquina. Saludos. Dice, anda no, media soleada también, quién sabe dónde andaría la viquina. Van a quedar ricas, quédense, Elena, ya voy. Hola, desde San Joaquín. Oye, ¿a ti te gusta el guapango? Sí, cómo no. De hecho, a mi cuñado, yo sé del guapango y lo ubico porque mi cuñado Manuel, el esposo de la viquina, que ya está con Diosito, él le gustaba mucho el guapango, le encantaba. Entonces yo aprendí por él y claro que sí me gusta el guapango, cómo no. Saludos hasta San Joaquín. Miren, yo creo con esa cebollona, ¿eh? Y voy a picar tantito cilantro que ya la viquina me hizo favor. Dice Oscar
avisaba. ¿Y el pozole de lavadero para cuándo? ¿El pozole? ¿Cuál es el pozole de lavadero? Disculpa, no sé cuál sea el pozole de lavadero, porque preparé pozole verde de pollo. Y chéquenlo, váyanse a mi YouTube, ahí está por ahí está mi página. Es más fácil que lo encuentren ahí. Y preparé un pozole verde bien rico de pollo, la verdad. De hecho, yo le eché patitas de pollo, le pongo pechuguita y queda delicioso. Ahí va quedando esto, miren. No sean malitos, ayúdenme a compartir, denle like, activen sus notificaciones, compartan, no sean así. Miren, bien picadito, espérenme, déjenme darle vuelta aquí a estos chilones. Magdalena Ramos te está viendo. Saludos, Magdalena. Y bendiciones. Bendiciones a todos los que me están viendo. Recuerden que hay que tratar de ser felices y no se me agüiten por lo que está pasando. Dice César Quintana. Ya, gracias. Está bien ese tip. Sí, César, de verdad. Chéquenlo. Miren, este es otro tip. Dice Carlos, aplastar el ajo y sale completamente enterito, miren. Dice Carlos Castelán, es de lavadero. Yo creo que sale que dijo de lavadero. ¿De lavadero? No sé por qué de lavadero, no te entiendo. Perdóname. No, pero ese es otro que comentó, o sea, él también preguntó que si es de lavadero. ¿Cómo de lavadero? No sé, a ver, ayúdenos a descifrar eso de lavadero. Ayúdenme a compartir, miren, le voy a poner un ajito porque está muy chiquito el otro. Hola, guapa, ¿qué hagas de comer? Hola, chío, voy a preparar unas gorditas con migajas. Y las vamos a rellenar de nopalitos y salsita y quesito y lechuguita. Miren, ahí está, ya quedó bien, bien molidito el ajo, ¿sí ven? Amiga, ¿haces morisqueta? Sí, también morisqueta, ese platillo, los que no saben, ese platillo es especial de Michoacán. De Michoacán, es la morisqueta, es lo que comen en especial allá. Miren, una buena molidita. Hay que darle al... Miren, ¿sí ven? Ahí va quedando bien molidito. Darle. La Vikina aquí nos anda apoyando un ratito porque después se nos va la Vikina. Ah, te andaban saludando, Beret, en la mañana y que no estuviste. Miren, ahí va esto. Dice Rocío Cruz, sí, van a quedar ricas, de verdad, quédense. Es más, quédense a ver esta salsita. Va a quedar deliciosa. Y es un tip para las gorditas, de verdad. Miren. Dice José Manuel, hola, salúdame, soy de Perú. Hola José Manuel, saludos hasta Perú. Dice Rocío Cruz, cuando recién llegué a vivir aquí, estas las probé y hasta hoy día las como, me gustan mucho. Sí, estas son, pues, aquí en Querétaro, es lo más usual que comemos, que son gorditas de migajas. Bueno, sí, llevan migajas. Y la rellenamos. ¿Es así o bien picada? No, bien picada. Este, no. Ese ya también, Brenda, sí, ayúdame a quitarlo ya. ¿Ahí? ¿Los nopales? Sí, y escurrirlos. La lechuga. Miren, me voy a aventar la salsita y ya nos ponemos a hacer las... Ya estuvieron los... Los nopalitos, ya nos ponemos a hacer las gorditas. Miren, si ven cómo va quedando bien molidito esto. Esto es pura riquituquis. Pura ricura. Pura sabrosura. Puro vacilón. Ay, carambas.
si de verdad no tienen que o no tienen idea, pues háganse unas gorditas. Que son medias dificilonas y medias laboriosonas, pero nada que no se pueda hacer. Miren, así quedaron los chilitos serranos bien. Bien perrones. Bien perrones. Aquí huele delicioso, de verdad esta salsita va a quedar espectacular. Saludos, Ceci, saludos, ayúdenme a compartir, no sean mala onda, ayúdenme a compartir, se los suplico, se los pido, ayúdenme a compartir, a darle like, y activen sus notificaciones. Miren, el jitomatito, esto mucha gente se los quita, yo no acostumbro a quitárselos, les voy a decir por qué, porque esto le da un sabor espectacular que no tienen idea. Ese es uno, eso mi mamá se acostumbraba a quitárselo, yo lo aprendí con mi suegra porque ella no se lo quitaba y de verdad que sí da otro sabor, ¿eh? Lo quemadito, lo tatemadito le da un sabor muy sensacional. Miren, ahí va dándole forma a esto. Una vez que acabemos esto, para que vean la salsita, nos vamos a hacer las gorditas. Ya estuvieron los nopalitos. Y la verdad les voy a decir una cosa. Una parrilla de mi... Es que mi estufa ya está viejona. Entonces una no sirve, les soy sincera. Entonces no. Miren, ahí va quedando esto. Hay que darle al molcajetón. De verdad que hace rato, en serio, andaba en la calle y dije, ya se me hizo tarde, de verdad. Pero no, ahorita agarré rápido. Fuimos en el carro rápido por las cosas. Las migajas, bendito Dios, todavía alcancé. Bueno, pues ahorita por todo lo que está pasando, alcancé migajas porque se los prometo que si hubiera sido un día normal no hubiera alcanzado migajas. Y ahorita pues todos están encerraditos en sus casas, bendito Dios, y todos resguárdense, por si sí o por si no. Miren. Dice Lucy Hernández, hola, buenas tardes. Hola Lucy, bonita tarde. Dios Galavis, así hacemos la salsa en Durango, queda muy rica. Sí, queda deliciosa. Dice Juana Oria Campos, siempre como... ¿Cómo seguiste de tu mano y de tu dedo de ayer? ¡Ay, Juanita! ¡Ay, Juanita! No, no es cierto. Muchas bendiciones, hermosa. La verdad es que... pues son cosas que pasan, espérenme. Alfredo González está bien. La verdad es que son cosas que pasan y son en vivos que la verdad, pues, no puedo cambiarlos. Somos seres humanos, recuerden que tenemos errores y virtudes. Así como tenemos muchas virtudes, tenemos errores. Y pues, me pasó, ni modo. Nada que no pudiera remediar. Miren, ya estoy mejor. Ahí va, miren. Hudson, salúdame. Hola, Fer. Mi nombre es Ani, tengo 23 años, casi 24. Hola, Ani, saludos. Hola, Alfredo, saludos, bendiciones. Hola, hermosuras. Hola, Dana. Ya llegué. Saludos, bonita tarde. María Aguilar, buenas tardes, Leti. Hola, Mari, buenas tardes. José Vázquez, ¿cuándo vamos al mercado de Lomas? Traemos migajas de chicharrón prensado y hacemos gorditas y le pongo queso y quedan de a maraja. Aja la maraja. Ah, sí, quedan de ajo. Miren, ahí quedó la salsona, espérenme. Sí, por ahí viven. Sí, por ahí vivimos. Cuando quieras, José, déjame ver y ya pactamos, ya dije que sí. Dice Rocío. ¿Voy a echarle sal? Brenda, ¿qué hace? Brenda se anda haciendo tonta, no, no se crean. Anda lavando los trastes. Es que les digo que sale, nos ocupamos, la verdad, nos ocupamos. Ahora sí, toda la mañana, hay veces que pues ya tengo yo todo listo o me pongo a hacer. Pero hoy tuve que salir, son negocios, ni modo, tengo que trabajar, señores.
Yo que más quisiera quedarme en mi casa tranquila, en la sociedad, así, asosiegación de mi casa. Miren, este es el truco. Le vamos a poner cebolla y cilantrito. Y vamos a revolver todo esto. Brenda, ponme a mi comal, hija, porfa. La plancha. Miren, fíjense, ¿ya vieron cómo quedó esto? Delicioso. Esto con la... Ahorita les van a ver cómo les voy a preparar. Déjenme lavar esto. ¿De cuál, güey? Dice María Aguilar, ¿cómo están? Hola, Mari. Estamos aquí, andamos. Que el calorcito está todo lo que da. Esta no, hija, no. Entonces, ¿cuál? La grande, el grande. Espérenme, déjenme limpiar todo esto y continuamos para hacer ya las gorditas. Porque recuerden que hay que tener en orden esto, porque si no... ¿Qué vas a hacer? Corver esto con el polvo para hacer el polvo. Miren, vénganse para acá. Ya quedó aquí la salsirri. Bien deliciosa, miren. Este es el truco de esta salsa, que le pongan cebolla y cilantro. Aquí están las migajonas, miren, ahí están ya. Y déjenme ver, déjenme, voy a amasar, dice, un poquito la masa otra vez, porque ya se me secó, la verdad. Dice Vicky Llamas, hola amiga, hoy estás transmitiendo más temprano. Bájale. No, hermosa, ¿sabes a qué horas transmito? Siempre. A las 3, 3 y cuarto, 3 y media, siempre. Dice, pon otra música, que eso está muy feo. Dice María Aguilar. Hola, Brendita. Hola, Mari. Maura Piña te está viendo. Saludos, Maura. Saludos, bendiciones. Ayúdenme a compartir. No sean así, denle like. Compartan. Compartan. Y un saludito a toda la banda que anda por ahí. Y un saludito dice, para la Vale. Dice, a ver, dile tú. Dile. Un saludo para la Vale. Dice Vicky, de parte de la Viquina. María Aguilar, te digo que tú bien trabajadora, igual que tu linda mami. Te hablan, Brenda. Miren, ahí vamos. Voy a enseñarles, para que vean cómo. Miren, ahí va. Vamos a rellenarlas. Dice, de... Dice Vicky Llamas, me gustan mucho tus videos, me caíste muy bien, hermosa. Gracias, hermosa, bendiciones. Dice María Aguilar, ¿dónde anda la Viquina? La Viquina aquí anda, ahorita te la... Miren, esta es una mega gordonona, pero yo las hago más chiquitas, nada más que ahorita me salió esta. Es la primera. Dice Lore Nieves, extraño esas gorditas de migajas, Leti. Yo soy de Querétaro, pero me vine a vivir a Cuautitlán Izcalli, y sobre todo con su salsita de molcajete. Sí, de verdad que la salsita queda deliciosa, miren. Bye, bye. Sandra Morales. Ay. Esa salsita y unos tacos de quesito ranchero con papas fritas. Sí, esta queda deliciosa, miren. Ahí va, ¿eh? Agarramos la masita, le ponemos las migajitas y la cerramos. Dice Rocío, esta quedó más chiquita, esta dice, sí ya. Rocío Cruz, para una carne asada, esa salsa qué rica. Ah, sí. Sí, Chío también, miren. Ana, ahí Patricio quedó, miren. Hola. Hola, Ana, saludos. Rocío Cruz, yo con mi guisado chiapaneco, que mi madre lo prepara, es de masa. Ah, yo comí un guisado chiapaneco que mi madre lo prepara, es de masa. ¿Cómo se llama, Chío? A ver, compártenos. Leonor Saldivar, muy rico. Hola, Leonor. Sara Flores. Miren. Hola, es la primera vez que te veo, saludos. Hola, Sarita, bienvenida. Y quédense, compartan, ayúdenme a compartir, no sean así. Y otro saludo para mi tío Rafa, pero de la Viquina.
Saludos para el tío Rafa de la vecina. Saluditos. Mira, ya se anda riendo. A ver, ríete, ríete. Mira, mira. No. Ya se, ya está enamorándose, ¿eh? Corre. ¿Cómo le vas a enamorar de alguien que nos conoce? Dice M. Guadalupe Peleche, agarrando el teléfono y después las manos, qué mal. No, mija, este es un, ¿cómo se llama? Un tripié. Es un tripié y además lo desinfecto diario, sí lo con cloro y un trapito, pero no lo estoy agarrando directamente, pero no te preocupes, de todos modos aquí estamos. Quédense, chicos. Miren cómo va quedando esto. Dice, vean. Roberto, Robert. Deliciosas. Saludos a Ani. Saludos, Ani. Saludos, hermosa. Rocío Cruz, es de pollo, jitomate, asado, cebolla, ajo, todo asado con el pasote. Ah, ya, está asado todo. Fíjense cómo en cada estado, en cada quien come diferente, pero el chiste es comer y llevarnos algo a la boca. Dice Rocío Cruz. Y hacerlo con amor. Rocío Cruz, invítame. Sí, Rosy, con todo gusto, vengas a echar un taconazo acá conmigo. Miren. Dice Valverde, saludos desde Perú, mañana haré esa receta. Saludos hasta Perú, hermosa. Miren, ahí va quedando. Dice José Vázquez, que ella se lo mande, que deje el rebozo. ¿Ya viste? Mucha ranchera. Mírala, fíjate, a ver, mírala. Mándaselo, veré. No, le da pena. Dice Sara Flores, estoy en California, ¿me puedes decir qué es mi... migajas, perdón, pero no sé qué sé. Hermosa, es lo que se queda. Rico. Estas migajas, nosotros las llamamos migajas, no sé cómo las llamen ustedes allá en California, pero es lo que queda de las carnitas, lo de abajo, y si no la puedes hacer con carnitas, las picas bien picaditas o molidas, y con eso quedan, miran. Esto es, pues, masa. La pueden hacer ustedes con maseca o con minsa, no sé cómo la conocen. En Estados Unidos es minsa. Aquí en México es es minsa, perdónenme que ya se me anda. Dice Robert García, ¿por qué no hacen colaboración con Anin P3? ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué es, Brenda? No, perdón. A ver, oriéntanos, porque no sabemos. No. Miren, le ponemos y le damos aquí. Me encanta, se los juro que me encanta hacer gorditas toda la vida, ¿verdad, Brenda? Sí. Le he dicho que me encanta hacer gorditas. Yo creo que en mi otra vida debía haber sido como cocinera. Dice Rocío Cruz, mañana ir por las migajas, se me antojaron prepararlas. Sí, prepárala, chido, de verdad que sí. Esto es así, miren, rapidito. Y ahorita voy a prepararme una para que vean qué tal. Miren, sí se ve, ¿verdad? La cerramos, le damos vuelta. Y ahí está, estas gorditas deliciosas, se los juro, vean. Dice América López, una morisqueta, please. Sí, voy a hacer una morisqueta, se los prometo que sí, no me va a quedar igual que allá. Fermín te está viendo. ¿Quién? Fermín Granado. Saludos, Fer, saludos, primo. María Santos Martínez, qué rico. Para ti toda tu familia, Fer. A mí me encanta. ¿Quién? María Santos Martínez. Saludos, María, miren. Estefany Osorno lo está viendo. Saludos, Estefany, bendiciones. Compartan, ayúdenme a compartirlo, sean así de mala onda, ayúdenme por favor. Miren, estas ya andan quedando, ¿sí ven? Así se ve. Miren, esta ya está. Ay, nada más que está bien caliente, espérenme. Dice José Vázquez, son migajas de amor, todo lo concentrado de todo lo que quedó. Sí, esto. Miren, ahí va quedando esto. Va dando sabor. Ayúdenme a compartir, no sean así, denle dice like. Arturo Flores, qué rico, pero no invitan. Sí, Arturo, cómo no.
¿Dónde estás? Vengas a echar una gordita bien riquitiquis. Ahorita van a ver cómo me las preparo. Miren, ya le puse aquí. Dice Robert. La cerramos. Robert Batica. Quedaría bien una colaboración con Nine. ¿Con quién? Con AMP3, porfa. Es que no sabemos quién es. ¿O qué es? ¿O qué es? No te entendemos, pero háznoslo saber y claro que sí. Miren, ahí va quedando Sara esto, Flores. Miren. Muchas gracias por compartir. Te prometo que las haré, se ven deliciosas. Sí, está, quedan deliciosas. Miren, vean esto. E invitaré a mis amigas. Gracias, bendiciones. Vean esto, me encanta, me encanta. Esta la volteé antes de tiempo, por eso chéquenle, porque si las voltean antes de tiempo, vean, va a pasar esto y no quedan bien cocidas. Miren, dice, estas ya quedaron bien, bien cociditas. Porque les voy dando la vuelta, miren, hay que darles la vuelta para que se cosan de este lado, porque recuerden que hay veces que la llama no da para allá. Dice Gabriel Ortega, ¿son coronas de chicharrón? Yo creo las migajas, ¿no? No, 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 hermosa. Es coronita de la carne de puerco con la carnita. Son boronitas de la carne de lo que queda, hermosa. No sé cómo, ay, no sé, en otros estados cómo las conozcan. Dice Robert Batica, ay, Arime P3 es una famosa youtuber. Ah, pues lo que nos, me gustaría, si ella acepta, claro que sí. Yo, encantadísima, pero no creo que quiera cocinar conmigo. Dice Mari Aguilar, Leti te puso nada más. Mari, saludos, saludos, hermosa. Y ayúdenme a compartir, no sean así. Miren, esta ya quedó también bien cocidita, vean. Vean. Nora Cano, saludos, qué rica. Saludos. Miren, la vitina ahorita les voy a enfocar para que vean cómo me anda ayudando a abrirlas. Ahí va, miren. Dice Luz Galavis, son asientos de chicharrón en Durango. Ah, ya ven, son asientos de chicharrón en Durango. Es que sí, en cada estado es diferente. Yo por eso les digo que yo las conozco como migajas. Es como los de Michoacán, pues me piden la morisqueta para que, o muchos quieren saber cómo se hace la morisqueta, porque esa es tradicionalísima en, no sé en qué más estados, pero yo la conozco que en Morelia, en Michoacán, todo ahí. A Patzingán, todo por ahí, comen morisqueta, es deliciosa. Dice... Miren, ahí va esto, ¿eh? Dice Robert Gatica, compartan, se ve deli. Sí, ayúdenme a compartir, no sean así. Dice Sara Flores, listo, hermosa, ya lo compartí. Gracias, Sarita. Gracias, y síganme, síganme, soy como Letita Loquita. Miren, ahí va. Ay, 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 me ando quemando, dice, me ando quemando. Mira, aquí no. Yomi, yomi, ¿a cómo las están dando? No las vendemos, hermosa. Es para aquí, para mi familia y para ustedes que están aquí. Gracias por estar aquí, chicos. Síganme, por favor. Estoy como Letita Loquita. Denle, dice ahí, seguir. Richard Aguilar Lira, son pupusas, ¿qué no? Ah, en otros, sí, en otros estados son pupusas. Dice Juana Oria Campos, se ve, quedan a quedar bien sabrosas. A mí no me salen las gorditas y se ve que las haces bien fácil. Sí, hermosa, la verdad es que toda la vida he preparado gorditas, me encanta, se los juro que me encanta preparar las gorditas, ¿por qué? No sé. Dice... Ya les dije que yo creo que yo en mi otra vida debí haber sido como gordera. Dice Rosalba Llama, saludos. Saludos, hermosa, bendiciones. Compartan, chicos. Dice Elvira Aquino, saludos. Saludos, Elvira. Dice Gabriel Ortega, voy a compartir en California para que vean lo rico que cocina mi paisana. Salúdame, por favor. Gracias. ¿Cómo se llama? Gabriel Ortega. Gaby, un saludo para Gaby Ortega hasta California. Saludos. Ahí va quedando esto. Miren, ya voy a prepararme una para que vean qué tal queda. Miren. Dice Rocío Cruz, son como las pupusas hondureñas.
Pero no sé si las gorditas o las migajas. Sí, son las gorditas, les dicen así en otros... En Honduras, pupusas, y hay otro nombre. Dice Blasa Rodríguez, qué ricas saben, súper, súper sabrosas. Saludos y bendiciones. Bendiciones, miren, ahorita les voy a mostrar con mi molcajetón. Dice Román, qué rico, voy a probar. Román Pérez, prepárame una, por favor. Claro que sí, Román. Ajá. Claro que sí, Román. Vengas a echar una gordita. Dice Diego Carvajal, haz una morisqueta. Sí, voy a hacer morisqueta, se los prometo que sí. Dice Richard A. Aguilar Lira, ¿dónde llego? Vente para acá, Querétaro, Richard. Acá estamos, miren. Madre, esto es para el huevo. Sí, pero mejor pícame la lechuga. Ah, ok. Ahí va esto, ya voy a preparar otras tres y me voy a poner a comer para que vean qué rico queda esto. Dice Angélica Carrillo, ¿cómo amasa la masa? Mira, si la vas a preparar con minsa, le pones agüita. Y un poquito de harina, así nada más poquitito y nada más. Y si no, pues cómprala. Yo la compro esta en la tortillería, no sé de qué parte seas. Pero nada más amásala con agua tibia. Y bueno, que no esté fría, pues, porque si no, no funciona. Que esté tibiona y con tantita harina. Ahí va quedando esto, miren. Dice José Vázquez, ya compartí en Soy Garnachero. Gracias, José, gracias, gracias y bendiciones. Miren, ahí va quedando esto, miren. Hay que darle la vuelta porque si no se cose nada más de un lado. Miren, vengan a ver, les voy a enseñar acá. La canasta de las gordichis ya van quedando bien deliciosas. Dice Rocío Cruz, mándame unas gorditas a mi casa, jejeje. Sí, chico, claro que sí. Dime y sí te las mando. Dice Mauro López, ya hagan una. Ya la voy a preparar, Mauro. Espérenme, ahí voy. Dice Laura Peralta Flores, saludos, Leti. Me mandas dos gorditas, una para mí y una para mi marido que está aquí conmigo viéndote. Sale, saludos para tu marido, Laurita. Y claro que sí, saludos para ti también, Laurita. Dice Araceli García, salúdame, soy de Tucson. Saludos hasta Tucson, hermosa, saludos a Tucson. Tucson, ¿qué es? Arizona. Creo que sí es Arizona, perdónenme. Miren, aquí estoy preparando otra. Y bien repletita de migajas. Noemí Velázquez, ¿en dónde están? Estamos en Querétaro, Noemí. Saludos. Dice Claudia Lorenga, bendiciones, qué delicia. Ahí van quedando, Clau. Ya voy a preparar una. Carla Cuicer, me encantan las gorditas y pozole de lavadero. No sé qué es el pozole de lavadero. ¿Cuál será el pozole de lavadero? No sé, hermosa, no sé cuál sea. Perdónenme que no sé cuál es. Dice Osvaldo Hidalgo, ¿cuándo un pozole de lavadero? ¿Cuál será el pozole? Oriéntenme, alguien que sepa, pónganme ahí, ¿cuál es el pozole de lavadero? No dice ubico. Eric enamorado, tengo hambre. Eric, ahí están a la orden las gorditas. Saludos, Eric. Dice Mari. Aquí. Saludos de Dayton, Tennessee. Saludos hasta Dayton, Tennessee. Saludos. Dice Enrique Ochi. Saludos desde Santa Bárbara, California. Se miran sabrosas las gorditas. Bendiciones. Saludos hasta Santa Bárbara, California. Ya voy a hacer la última, se los prometo. Y dice, ya está la lechugona. Ya, mamá. Pues dice, ya, enjuágala. Oscar Saavedra, ¿dónde hay que llegar? ¿Dónde? A Querétaro, Oscar. Aquí estamos en Querétaro, haciendo gorditas, miren. Ayúdenme a compartir, chicos. No sean así, por favor.
Miren, ahí va quedando esto delicioso. Como no tienen una idea, miren. Estas gorditas quedan perroncísimas. Un saludo a todos los que me están viendo y muchas bendiciones a cada uno y a sus familias. Bendiciones, ayúdenme a compartir, dice, chicos. Rita R. García, sí, Arizona, yo creo en Tucson. Sí, sí, es Tucson, Arizona. Dice María Eugenia González, hola, buenas tardes, te saludo desde San Fernando, California. Saludos hasta San Fernando, California, un saludito, miren. Yaya Huereca, saludos. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos hasta Los Ángeles, California. Saludos y bendiciones. Miren, ahí van quedando mis gorditas. Magaña, disculpe, ¿qué es migajas? Migajas es lo que queda de las carnitas. Nosotros aquí las conocemos como carnitas. No sé, hay otros lugares que, por ejemplo, en... Estas son las carnitas. Digo, perdón, las migajas. Las carnitas, ay, es que en otros lugares no las conocen como carnitas. Es lo que queda de las carnitas en caso, porque las preparan con manteca, con manteca. Miren, ahí van quedando, miren las gorditas, bien infladitas, bien cociditas. Véanlas. Ya voy a preparar una, ya. ¿Ya está, hija, eso? Ya. Pues ya la hago mejor. Ahí va, miren, ahí va. Estas gorditas quedan deliciosas, Muchas bendiciones, ayúdenme a compartir, chicos, no sean así. Ya voy a preparar una para que vean qué tal me como una bien riquitiquis. Miren, ahí va la otra. Esta es la última y me voy a comer. ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo... La Bikini anda enamorada, la Bikini anda medio enamorada. José, si andas por ahí, mándanos el teléfono de tu tío, por favor. Miren, vénganse para acá, ya voy a preparar. Ya la apago si quieres, ahorita les sigo. Miren, estos nopalitos, déjenme echarle una limpiadita aquí porque si no, me estreso. Recuerden que me estreso. Dice Adriana Torres. Hola, soy Adriana Torres, estoy aquí con mi hijo viendo cómo las preparan. Hola, Adriana, saludos, saludos, hermosa. Miren, tengo estos, ay, el pinto, aquí lo tengo. Miren, ya tengo aquí, esta voy a, pues es una ensaladita de nopalitos, bien riquitiquis, que voy a preparar, espérenme. Miren, voy a ponerle... Esto debería de ser como una bandera, miren. Es más, hasta así se los voy a poner como dice una bandera. Rosy Edisla López. Saludos desde España. Se ve sabroso. Luego llevas algún relleno. Yo creo que las llevan algún relleno. Sí, llevan migajas. Miren, voy a ponerle primero la cebollona. ¿Con ese jitomato? Sí, yo creo que sí. Voy a poner la cebollona. Luego el cilantrón. Esta es una ensaladita de nopalito. Nosotros la conocemos así. Magaña, parecen las pupusas de El Salvador. Pupusas, sí. Miren. Y le voy a poner el jitomatito. Dice Sonido Paraíso. Saluditos desde Los Ángeles, California. Saludos hasta Los Ángeles. Bueno, ya le voy a poner así. Y vamos a prepararnos una... Espérenme, ya me voy a preparar una para que vean qué tal va a quedar esto. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para dice, perderme contigo. Dice María Santos, saludos desde Barrabás, Puerto Plata, República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana, hermosa, saludos. Enamorado, saludos desde el Monte, California. Saludos hasta el Monte, California. Miren, María chequenle. Ramírez, bendiciones desde Uruguay. Saludos hasta Uruguay. Miren, esta salsita de verdad que queda. Sí, estas ya están.
Espérenme, porque acá mis gorditas se me queman. Espérenme, ahí voy, ¿eh? Ya nada más que la saquen y ya ahorita continúo. Déjenme ya. Ahí va, voy a prepararme unas, chicos. Dice Oscar Saavedra, si estuvieras aquí en Los Ángeles, ya estaría llegando a tu casa con unas Coca-Cola bien frías. Sí, la neta, esto con unas coquitas queda bien. Dice delicioso. De Rentería, ¿qué son gorditas de migajas? O más bien migajas, saludos las de Los Ángeles. Las migajas son estas, saludos hasta Los Ángeles. Son estas, lo que queda de las carnitas que cocen en caso. Que cocen, ¿cómo te digo? La carne de puerco que cocen en un caso con manteca, lo que queda hasta abajo, eso es nosotros las conocemos como migajas. Miren, voy a prepararme una con lechuguita. Vean. Quesito. Miren, es queso fresco, no sé cómo lo conozcan ustedes, hay como queso fresco, queso panela. Sí, queso panela o queso fresco. Dice, digo, María, queso ranchero, miren, esto es una delicia, este dice queso. Dice María Ramírez, nosotros le decimos carne picada. Ah, ya ven, carne picada, miren. Y el secreto de todo esto es esta salsita, miren. Los que no llegaron a tiempo, regresen mi video y véanlo cómo la preparé. Miren. Y síganme, estoy como Letita Loquita, por favor, compartan, denle like. Y voy a preparar otra, espérenme. Dice Claudia Contreras, ya prepara una para ver cómo queda. Sí, Clau, ya ando en eso, mira. La siguiente la voy a preparar con nopalitos. Y Dalma Magaña, se ven deliciosas. Miren, esto. Dice Adalgisa Quesada, hola desde República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana, miren, ¿sí ven? El jitomatito, los nopalitos. Dice Gabriela Ortega. Ay, carambolas. ¿Saben cocinar la chafaina? Corazón, pregunta mi compañero de apartamentos. No, eso, de hecho, no sé de dónde seas, hermosa, pero no, ni siquiera sé qué es la chafaina. ¿Cómo? Chafaina. Miren. Miren, chequen esto. Esto es una delicia, vean. Aquí lechuguita, quesito y su salsita. Esta salsita, créanme que es una delicia. Prepárenla. Para una carnita asada queda deliciosa. Miren, estos nopalitos. ¡Uta! Miren. Miren. No, delicioso, se lo juro. Dice May Chávez, hola Leti. Hola May. Dice Victoria Martínez, yo pensaba que era lo de los chicharrones de puerco. No, los chicharrones, no, chicharrón de puerco no es. Pero sí lo puedes hacer con chicharrón prensado igual. Yo pensaba que eran los chicharrones. Miren. De Si tienen oportunidad de verdad, prepárenlas en la comodidad de su hogar, miren. Déjenle, le corto porque no puedo morder. Deliciosas, se los juro. Deliciosas, miren. Dice Blasa Rodríguez, saludos desde Santa Fe, Nuevo México. Saludos hasta Santa Fe, Nuevo México. Dice Victoria Martínez, se ven bien ricas sus gorditas. Quedaron bien ricas, se los juro. Dice Rosy TG, en el norte se llama tierrita de chicharrón y carnitas. Ya ven, en el norte es tierrita y chicharrón de carnitas, es que en cada estado es diferente, discúlpenme, no sé cómo nombrarla de cada estado, pero yo les comparto un poquito. Dice Osvaldo Hidalgo, el pozole de Lavadero se hace con dado y chihuis. No sé qué es eso. Vamos a matar al hijo de papá. Perdónenme, pero no sé cuál sea el pozole de Lavadero, perdónenme, discúlpenme. Miren, ahí va, ¿eh?
Ahora vamos a darle a esta de los nopalitos. Quedó deliciosa. Ayúdenme a compartir, chicos. Ayúdenme a compartir, no sean así, miren. Dice José Vázquez, ¿cómo si canta y no le mando un saludo a mi pobre tío? Ja, ja, ja. Ya ves, ándale. Dice Victoria Martínez, saludos desde Oregón. Saludos, Victoria, hasta Oregón. Dice Claudia Gómez, se le dice tlales o asiento. Oh, yeah. ¿En dónde? ¿Tlales o asiento? Ya ven, es que en cada María Mercedes estado es diferente, los llaman diferente forma. Pero el chiste es echarle una comida. María Mercedes Cabaneiro Di Lorenzo. Hola, me estoy conectando. ¿Qué son? Arepas, así son nuestras arepas venezolanas. Arepas, y las rellenas arepas con carne. Mechada, pollo mechado, jamón, queso con aguacate y queso. Demasiado rico. Sí, hermosa. Desayunos de todos los días. Aquí nosotros la llamamos gorditas con migajas. Morir. Y sí, la rellenamos con carne deshebrada. Ahorita yo la rellené con lechuga y quesito y salsita. Hay quien la rellena de nopales, de carne con chile, huevo con chile, pero quedan. Dice May Chávez, mire, y el jitomatín. Aquí anda el jitomate, mira, en la salsona. Dice Ofelia Nieves, quiero dos, Leti. Sí, Ofe, a la orden, aquí estamos. Dice Noemí Velázquez, ¿con qué picaste la cebolla? Noemí con... Nada más así. De hecho, regrésate y al principio, al mero principio, está donde la estoy picando así nada más con la mano y así con el cuchillo. Hay quien utilizan. Hay una cosa de Tupperware que les puede, la mueles y la pica. Pero yo me gusta mucho picarla así en la mano, no sé, es una manía. Igual que las gorditas, me encanta. Te los juro que me encanta hacer gorditas, no sé por qué. Dice Leti Huerta, mándame unas. Sí, claro que sí, si pudiera te las mandaba. María Ramírez, qué rico. Mire. Ariana Olvera. Saludos, María. Hola, te sigo, ya te ubiqué. Gracias, hermosa, síganme. Dice May Chávez, quiero unas. Vente, May. Sí, tú sí me quedas cerca, véngase. Ya me voy, chicas, voy a seguir comiendo. Por favor, compartan, denle like, activen sus notificaciones. Dice Rosy Teje, saludos desde el norte de Coahuila. Saludos, Rosy, hasta Coahuila, saludos, hermosa. Dice Ariana Olvera Miranda, ahora no te dejaré de ver y preparar tus recetas. Gracias, Ariana. De hecho, síganme, estoy en YouTube como Letita Gon, y si no, vean, y ahí tengo mi canal, aquí mismo en Facebook tengo el canal para que vayan y chequen. Dice, ahí hay bastantes recetas que he preparado y las que voy a preparar si Dios me lo permite, y las hago para ustedes. Dice, para mi familia, que los amo y los quiero. Tito Mari Palma, hay gente que las migajas las conoce como arenitas. Ven, en otros lugares son como arenitas. Síganme, dice, síganme, estoy como Letita Gon en YouTube. Dice Citlali Salazar, hola, qué rico, voy llegando de comprar mandado, no alcanzo a ver completa la transmisión, saluditos desde San Luis Río Colorado. Saludos, Citlali, ¿sí, Citlali? Sí. Saludos, Citlali, hasta San Luis Río Colorado, bendiciones, hermosa. Loida Espinosa, hola, qué ricas. Hola, Loida. Sí, quedaron deliciosas, se los juro que quedaron deliciosas. Mercedes Rentería. Ok, gracias por explicarme. Muy amable. Mi mamá las llama surrapas y son bien ricas. Nosotros somos de Guerrero. En Guerrero, surrapas, sí. La verdad es que sí, en cada estado todo es diferente. Dice Fabi Vargas, espero Dios te bendiga con muchos likes,
para que sigas poniendo más recetas. Saludos desde Lancaster, California. Gracias, saludos hasta Lancaster, California. Saludos, hermosa. Dice Tito Palma, ay, santo Dios, se ve riquísimos. Quedaron deliciosos, mira, Tito. De verdad que sí, están deliciosas. Adalgisa Quesada te puso un emoji con corazones. ¿Cómo se llama? Adalgisa Quesada. Saludos, Adalgisa. Saludos y bendiciones, Oralia, hermosa, para ti y toda tu familia. Oralia Solórzano, se ven bien ricas. Yo hago, pero nunca he hecho de migajas. Se ven riquísimas. Saludos, Oralia. Quedan bien buenas, de verdad. Háganlas de migajas de queso. También las pueden rellenar de chicharrón prensado y quedan deliciosas. Dice José Rob Salazar, yo hice, pero fueron de picadillo. Ah, ya ven. Dice Rocío, es que en cada Cruz, es diferente, el chiste es llevarnos algo al estómago. Dice Rocío Cruz, mala, come sola, jajaja. Ja, ja. Sí, mi chío, saluditos, hermosa. Flor Herrera Rojas, son asientos del caso de las carnitas. Ya ven, sí. son asientos del caso de, sí, es lo que queda de las carnitas, son las migajas, nosotros las conocemos como migajas. Dice Ninfas Flowers, saludos desde Boyle Heights, California. Saludos hasta California, dice, hermosa. Adalgisa Quesada, ¿de qué país son, chicas? Somos de México. Del estado de Querétaro. Miren, voy a amasar la masa porque ya se me anda haciendo media durona. Michelle Salinas Moreno te está viendo. Saludos, mi Michelle, saludos, hermosa, bendiciones. Dice Montserrat esta vez. Qué asco, te limpias los mocos con el mandil y sin lavarte las manos sigues comiendo. No te preocupes, mi amor, yo me las voy a comer, usted no se las va a comer, no se preocupe. Aparte, ni siquiera. Además, ni siquiera me estoy limpiando el sudor de aquí, hace en Querétaro, si no sabías, hace un poco de calor, pero no te preocupes. Dice, yo me los como. José Rob Salazar, este viernes voy a hacer chicharrón prensado. Saludos desde Los Ángeles, California, y con un sidral Mundet. Ah, qué rico, con un sidral o con una coquita bien sabrosona. Dice Gabriel Ortega, en México así son y punto. Lo que se tenía que decir se dijo. Gracias, hermosa, gracias y bendiciones. De verdad, no se preocupen por cosas o por tonterías tan falsas. Hay gente que... tan simples. Hay gente que destila mucha... ya las canturé. Préndele, veré. Hay gente que destila tanto coraje, tanto maldad, tanta mala vibra. ¿Por qué? Porque no son felices. Créanme que nosotros somos energía. Y les voy a decir una cosa. Cuando la gente le pica algo, es porque algo tiene. No pueden vivir en paz o tranquilas porque algo les pica, créanme. Y no les puedo mandar bendiciones a la gente que me acaba, hoy aprendí eso, yo les mandaba bendiciones a las personas que te hacen daño y no es cierto, no les puedes mandar bendiciones, solamente pues el de ahí arriba se encarga de cada quien, pero no se preocupen, no hay que vivir enojados con la vida y con la gente. Dice Victoria Martínez, ¿qué le puso a su salsa del molcajete? Hermosa, le puse jitomate, chile serrano y... primero el ajo. Jitomate, chile serrano y cebolla y cilantro. Dice, y queda deliciosa. Zanahoria Campo, se ven bien sabrosas. Provechito, Leti. Dios bendiga a ti y a tu familia. Gracias, Juanita, gracias. Y usted también, bendiciones a toda su familia. Miren, ahí va quedando esto, va dando forma. Y luego, aparte de todo, les voy a contar algo. La gente que destila veneno aquí, que me dice de cosas, que es muy poca, es más gente que me quiere. Me meto a sus perfiles y son falsos. Es gente que, pues por ahí le caigo mal, pero no se preocupen. El chiste es ser felices y sean felices con lo que tienen, con lo que hacen, con lo que son. Porque pues ya estamos en esta vida, hay que disfrutarla, la verdad. Dice Montes Suastegui. Suastegui. Suastegui, así no leí bien. Dice, te vas a engordar por poner demasiada comida. No es para mí toda. Yo, siendo engordando por andar, trague y trague, la verdad es que sí.
La verdad es que sí, sí, si sigo comiendo como voy, sí voy a engordar. Pero el chiste es ser feliz. De hecho, hoy les digo que me encontré una persona que me abrió todo mi panorama. Yo mandaba bendiciones de verdad a la gente que me hacía daño y me dijo, no, estás equivocada, eso no lo hagas. Diosito es el que se encarga de todo eso. Por eso no maldigan a la gente, sean felices, relájense. A veces nos fijamos tanto en el zapato ajeno que en el de nosotros. Y hay veces que si el vecino o la persona que tanto te molesta, te pusieras en sus zapatos, dirías, ahí están tus zapatos, mijo, porque me quedan bien grandes, no puedo caminar, es lo que les digo. José Cruz, son gorditas, en todas partes se hacen como quieras. Sí, se preparan como ustedes lo prefieran y con el guiso que ustedes quieran. Miren. Dice, Rosy Teje, se ven bien ricas, si fuera tu vecina ya estuviera ahí. Sí, hermosa, y sí te invitaba, de verdad, yo soy de las personas que si tengo y me pides un taco, te lo doy, no te lo niego, de verdad. ¿Saben por qué? Porque hay veces que uno no tiene y tiene necesidad. Y cuando alguien te tiende la mano es bien bonito. Por eso les digo, no desaprovechen la vida. Si tienen o no tienen, no se me agüiten y no anden pensando cosas malas. Ahorita todo esto de lo que está pasando, no se metan en estar viendo noticias, no se metan en estar viendo cosas con mala vibra. Simplemente hay que tomar las medidas de higiene que nos piden. ¿Saben por qué? Por seguridad de nosotros, de nuestra familia y nada más. Pero no se llenen de cosas que no van, por favor. Dice Amalia Sánchez, ¿cómo hizo la salsa? Se ve buena. Mira, Amalia, te la voy a decir cómo. Pero si te queda alguna duda, hermosa, métete ahorita que termine el en vivo. Ahí está el video y si no, váyanse a YouTube, ahí tengo varias recetas, varios. Hay una salsa, búsquenla en YouTube, estoy como Letita Gon, que preparé el otra vez, es de muchos chiles y queda deliciosa para los tacos sudados. Voy a preparar también en estos días taquitos sudados. Miren, le puse ajo, puse a asar jitomates, puse a asar chiles serranos y ya los molí. Le puse cilantro y cebollita, que es el éxito de esa salsita y de las gorditas, de verdad. Preparen esa salsita en casa y hasta para una carne asada, se los juro. Queda deliciosa. Guerra Salas, llegué tarde. ¿De qué son las gorditas? Mira, Guerra, son de migajas. Miren, vengan a ver cómo va quedando esto, los que acaban de entrar. Miren. ¿Sí ven? Van quedando bien perronas, miren. Miren. Deliciosas. Dice José Vázquez, hacen estos días de chicharrón prensado guisado con chile guajillo. Sí, sí voy a hacer, José. Pero primero necesito, José. A ver, fíjate qué ponen ahí, Brenda. ¿Dónde? Que me mandes el teléfono del tío para que la Bere no se ande poniendo solilla. Ah, les está respondiendo a los demás, pero espérame, güey. ¡Saluditos! Blasa Rodríguez, en Chihuahua se llaman oruras de chicharrón. ¿Cómo? Oruras de chicharrón. En Chihuahua se llaman oruras de chicharrón. Ya ven, gracias, fíjense. Yo sí les digo bien claro que las cosas a veces no son coincidencia. Dios nos pone a ustedes. Solo Dios sabe por qué me puso aquí con ustedes y yo ustedes conmigo. Estamos aprendiendo entre todos algo diferente, algo que no... pues sí, que no conocemos bien. En cada estado es todo diferente y todo muy rico. No podemos criticar a otro estado porque cada quien tiene sus comidas. Por ejemplo, en Morelia, que les decía, la morisqueta es lo más de allá que comen. Y es bien rico cada quien y es bien respetable. Dice Cesarina Silverio, saludos desde República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana, hermosa, saludos. Síganme, compartan. Dice José Cruz, y activen sus notificaciones, chicos, no sean así, por favor. Ahí voy, miren, ahí van quedando mis gordonas. Dice José Cruz, arepas son colombianas.
es diferente a las gorditas. También se parecen a las pupusas salvadoreñas. Pupusas salvadoreñas, ya ven. Es lo que les digo, qué bueno que estamos aprendiendo, pues... Yo no sabía que les llamaban, sí había escuchado de las pupusas, pero no sabía que era bien, y ya ven, son gorditas. Nosotros aquí las conocemos como gorditas de migajas, aquí en Querétaro, gorditas de migajas. Miren, bien perronas que quedan estas gorditas. Dice Alexander Castillo Bandré, hoy todos los nacos quieren ser populares. Sí, sí, y la vida sin ti o contigo sigue. Saludos. Dice, no te puedo mandar bendiciones porque no lo puedo hacer, pero allá arriba. Sea feliz, mijo, porque vida solo hay una, y de allá no nos salvamos, de Dios. Miren, de los designios de Dios, nadie se salva. Sé feliz, hijo, y limpia tu corazón, que te hace falta ser feliz. Tratar de ser feliz contigo mismo, si tú no te quieres, por eso destilas tanto coraje. Relájese, mijo, que yo soy feliz. Y bendiciones para toda la buena vibra que me está viendo y para todos los que están aquí. Bendiciones, hermosos. Dice Santa Fuente, se ve rica, Dios te bendiga. Y gracias, hermosa, y Dios te bendiga a ti también, preciosa. Y dejemos que la vida ruede con la gente que destila coraje, odio. De todos modos, aquí seguimos y aquí seguimos. Santa Fuente desde Milcuaque, no sé. Saludos hasta Milcuaque. Gui, saludos. Ya me voy, chicos, la verdad es que ya me voy, ya voy a terminar de hacer mis gordas. Guerra Salas, qué rico. ¿Quién? Guerra Salas. Saludos, Guerra, saludos, saludos. Los quiero mucho, ayúdenme a compartir, ayúdenme a darle like, sean felices, dice Hidalma. No más que las pupusas las preparamos diferentes, no más que las rellenamos iguales. Ah, ya ves, gracias por compartirnos esto, Hidalma, bendiciones, y gracias por compartirnos esto de las pupusas, que de verdad pues nosotros no sabemos, pero... Gracias por ya aprendimos algo nuevo, Hidalma. Saludos. Dice Sandy Luna, qué rico, saludos desde Texas. Saludos hasta Texas, saludos Araceli, saludos. Hidalma, están criticando, pero ahí están de metiches. Eso, Hidalma, bendiciones, preciosa. Y sí, cierto, pues si no les gusta, ¿qué hacen aquí, verdad? Pero gracias, Hidalma, saludos. Tere Benítez, así... Habla, mujerón. Gracias, Tere. Saludos y bendiciones. Laura Peralta Flores, tú sigues. Si no quieren verte, que se salgan. Gracias, Laurita. Gracias y muchas bendiciones. Gracias por sus buenos ánimos y gracias por estar aquí, chicas. Dice, las quiero mucho. Dice Mari Chávez, no hagas caso de ti, de los malos comentarios. Te quiero mucho, eres una chingona. Gracias, mi May. Saludos. Dice, saluditos. Maricela Ortiz, la gente siempre tirando. Bueno. Gracias, chicas, gracias por apoyarme, las quiero mucho. Benny Figueroa dice, muy rico, hermosa, recibe muchas bendiciones desde Phoenix, Arizona. Saludos hasta dice Phoenix, Mercedes, Arizona. Dice Mercedes Rentería, pues dile a esa cochina que te criticó que no vea y punto. Sí, bendiciones. La cuarentena. Sí, ¿verdad? Le está dando. Eso exactamente, ya se andan volviendo medias deschavetadas, pero les digo, hay que ser felices, chicas, y no fijarnos. Dice José Vázquez, ¿cómo no les da asco el sexo oral? Ja, ja, ja. Ándale, bien dicho, José. Gracias, gracias, José. Miren, hay cosas peores en esta vida y en este mundo, pero como les digo, la gente nada más ve el ojo ajeno. Y aparte, les voy a decir otra cosa. Hay cosas peores que a lo mejor ellas manejan y ni cuenta se dan, pero nada más por fregar. Dice May Chávez, eso es todo, mi Leti, tú eres chingona. Ya muchas quisieran ser tú, bendiciones, mi Leti. Saludos, mi May, saludos y bendiciones para ti y toda tu familia hermosa. Dice Ninfas Flowers, no le hagas caso a la gente odiosa, usted siga adelante.
Gracias por sus recetas. Dios la bendiga a usted y a su familia. Gracias, mi ninfa. Saludos. Dice Michelle. Ah, no, espérenme. Dice Sandra, es que critican, han de estar como yo, que ni de comer han de saber hacer exactamente, Sandy. Usted sí sabe cómo, chiflados, no. Yo sé que sí sabe, hermosa. Saludos y bendiciones. Dice Michelle, es envidia lo que tienen. No hagas caso de los comentarios negativos. Gracias, mi Michelle. Gracias, saludos. Gracias por apoyarme, dice Tita. ¿Qué parte de Querétaro vives? Vivo en Lomas de Casablanca, Tita. Dice Spark. Saludos desde saludos desde ni la gente es tan ignorante, les hace daño hasta lo que no comen. Exactamente, Sparklet. Gracias y gracias por tu apoyo, Carmen. Hola, hermosa, ya te alcancé tarde. Sí, Carmen, pero no te preocupes, ahorita que termine el en vivo entra y chécale y algo que te guste y compartan, chicos. Martínez, gracias, yo solo le pongo ajo, chile y tomates, pero lo haré así como usted, que escucha que sabe bueno. Sí, hermosa, prepáralo y verás que sí. Saludos, Leti Rodríguez, Bella Salinas, no les hagas caso, amiga, que echando a perder se aprende. Saludos, dice Bella. Montserrat es través y seguiste amasando la masa sin lavarte las manos. ¿Quién dice? Montserrat, sin lavarte las manos, con mocos, vas a enfermar a las personas. No te preocupes, Monse, si se enferman es mi familia, yo las curo, o si no que se mueran, pero yo me las voy a tragar, no se preocupe. Además, yo nunca me limpié los mocos, a lo mejor te los limpiaste tú y te confundiste, pero hasta luego. Dice Juana Oria Campos, a mí me caes muy bien, Leti, tú no te agüites, perdón, pero eres a toda madre, una disculpa, pero es la verdad. Saludos, Juanita, saludos. Dice Nayeli, yo tengo activado la campanita y no me avisa Facebook cuando estás en vivo. Quítala otra vez, Nayeli, y vuélvela a activar, a lo mejor como que a veces se queda como... Es que los celulares, no sé si chequen que a veces se queda mal... Desactívala y vuélvela a activar a ver si ya se... Sí, ojalá, Nayeli. No, a mí Velázquez, ¿qué parentesco tienen ustedes? La Viquina es mi hermana. La Brendis es mi hija, aunque no lo crean, pero es mi hija. La Brenda es mi hija. Dice María Higuera, son personas amargadas y no les gusta tu buena actitud y lo buena onda que eres. Sí, Mari, gracias y gracias por tus buenos ánimos y cada uno de ustedes que me da ánimos, gracias. De todos modos, voy a seguir aunque me sigan criticando, me vale. Dice Silvia Tudún, saludos desde Memphis, saludos hasta Memphis. Dice Marisela Ortiz, no le pares a persona necia, los demás te queremos y te aprendemos de ti. Gracias, hermosa. Gracias, hermosa, y gracias que me estás apoyando, gracias. Dice Michelle, no hagas caso, no vale la pena leer lo negativo. Gracias, Michelle, y si tienes razón, ya no los voy a brincar y me vale. Dice Tita García, señoras groseras, no hagan caso, mejor no las leas. Tienen razón, Michelle y Tita, por respeto a ustedes, que de verdad sí están aquí con mucho amor y cariño, no las voy a leer, que Dios se encargue de ellas y que a mí no me olvide. Dice Mercedes, usted siga adelante. Gracias, Mercedes. Ya me voy, chicas, las quiero mucho, Dios me las bendiga, tengan una excelente tarde, sean felices y no se me agüiten por todo lo que está pasando, por favor. Dice Lupe Carrillo, hola, primera vez que la veo y me encanta, saludos y bendiciones. Saludos a ti también, Lupita, bendiciones, hermosa, y comparte y sígueme, estoy como Letita Loquita. Dice Bella Salinas, yo soy salvadoreña, pero yo soy del mundo... hermanos, y cierto, sí, cierto, eso es verdad. Saludos a Chelinita Granados, Angélica Gutiérrez, Marisa, saludos, Mercedes González desde California, saludos. Leti Rodríguez dice, no leas, Leti, sí, tienes razón, Leti, ninfa, muy cierto, Tita, gracias por ayudarme y apoyarme. Dice Araceli, dos personas lo están viendo. Saludos a José Isidro, Araceli Hernández,
Spark les dice, no les des tanta importancia, que es lo que buscan atención, ¿cierto? Cierto, tienes toda la razón, Bella Salinas. Yo te veo desde Los Ángeles, California. Saludos hasta Los Ángeles. Lore dice, sí, Mileti, tus recetas, tómalo aquí, de quien vengan. Tienes razón. Perdónenme por enfrascarme en estas tonterías. Discúlpenme. Lo siento, discúlpenme. Por respeto a ustedes, no lo vuelvo a hacer. Saludos. Dice Eli. Hola, arriba ese ánimo y que me encanta tu programa. Gracias, Eli. Y Dalma, saludos y Dalmas. José Vázquez, los que no les guste, pasen por su bote para que voten. Exactamente. Gracias, José. Gracias, Marisa. Ánimo, mija. Saludos, gracias. Mercedes González, bendiciones a toda tu familia. Rosemary Espinosa, saludos desde Perú. Saludos hasta Perú. Gracias, Mercedes. También bendiciones a toda tu familia. Grace Maldonado dice hola, hola y saludos. Ya me voy, Juanita Sánchez, saludos. Me voy, chicas, las quiero, las amo. Por favor, estén atentas, compartan, denle like, activen las notificaciones. Las quiero, sean felices y pórtense como quieran portarse. Un besote y que sean felices.